Muy buenas tardes para todos. La gobernación del departamento les da la bienvenida a este acto de entrega del Premio Departamental de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón. Hoy, contando con la presencia de ustedes, señores periodistas, el reconocimiento del gobierno departamental por atender esta invitación. Contamos con la presencia de la familia Salamanca Falla, la señora Lucero Falla de Salamanca, sus hijos, su hija, sus nietos ya. Para ellos, nuestro saludo muy especial en nombre del señor gobernador, que en minuticos estará ya acompañándonos aquí. Nos acompañan en la mesa principal nuestro conferencista, el periodista invitado Javier Osuna. Igualmente, contamos con la presencia de uno de los integrantes del jurado calificador en esta oportunidad, de Marcos Fabián Herrera. Igualmente, la presencia en mesa principal de Sergio Felipe Salamanca Borrero, nieto de Carlos Enrique Salamanca, y Carlos Salamanca, su hijo. Muchas gracias a todos ustedes, una vez más, por su participación, por su asistencia. Nos ponemos de pie para rendir homenaje a nuestros símbolos patrios, cantar el himno nacional de la República de Colombia y el himno del departamento del Huila. En mi tierra para bien, cruz
río Sirigual, era la vida entera al labrador, a su maizal, al platanal. Que se huida mi sentir, doy mi vida por volver a mi tierra querida, cantarle con placer. Muchas gracias. Premio Departamental de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón, que hoy entrega el resultado final en esta convocatoria realizada para el año 2023. Y con este motivo, el gobierno departamental ha invitado a un periodista destacado para que nos entregue una interesante conferencia. Es Javier Osuna, hoy nos acompaña con la conferencia Periodismo, una inquietante certidumbre. Javier Osuna es magíster en investigación social interdisciplinaria, comunicador social y periodista. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar con el reportaje La Prensa Silenciada y el Premio Nacional de Periodismo CPB en la categoría de Nuevos Medios con el portal verdadabierta.com. En 2011 ganó la residencia artística del Ministerio de Cultura y el Consejo de Artes y Letras de Quebec con su libro Wendigo. También es autor de Me hablarás del fuego, que recibió la mención especial al libro periodístico en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2017. Fue coautor de Le di la mano, tomaron la piel, y coeditó la antología Inquieta Certidumbre, en homenaje a Julio Daniel Chaparro. Carta de Ceniza fue seleccionado en 2019 por el Taller de Libros Periodísticos de la Fundación Gabo, dirigido por Martín Caparrós. En 2020 cofundó verdadesmayores.com y en la actualidad es director del Taller de Crónica de Idartes, coordinador de proyectos de la Fundación Fahrenheit 451 y profesor universitario. Señoras y señores, con mucho gusto les presentamos a nuestro conferencista invitado, Javier Osuna. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es para mí pues un honor tener la oportunidad de compartir con colegas de este departamento, decirles que me siento muy honrado de poder
transmitir algunas inquietudes relacionadas con este oficio que amamos tanto y que implica, como bien mencionaban, pues una inquieta certidumbre, así como el poeta asesinado el 24 de abril de 1991, Julio Daniel Chaparro, refería a su oficio periodístico y su poesía. Quería entonces comenzar el día de hoy haciendo algunas reflexiones en torno a lo que ha sido pues una serie de trabajos que vengo realizando desde el año 2008 y 2009, asociados a un crimen en especial muy doloroso para el país, que es el de los hornos crematorios de los paramilitares en Norte de Santander. Y quería comenzar hablando de un aprendizaje, porque creo que permanentemente en este oficio somos diletantes y estamos aprendiendo a hacer las cosas mejor. Como decía Javier Darío Restrepo, es importante que encontremos en la ética un canal para hacer nuestro trabajo con mayor responsabilidad día a día, un motor de cambio. En el año 2008, Jorge Iván Laverde Zapata, quien fuera el comandante del Frente Fronteras en Norte de Santander, ofrecía su versión libre ante los fiscales delegados de la Unidad de Justicia y Paz. Esto en el marco de un proceso de negociación que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició con la SAUCE y que terminó cobijando a la postre también a grupos guerrilleros. Las declaraciones de Jorge Iván Laverde Zapata llegaron a mí en pleno cierre de la redacción. En ella reconocía haber incinerado los cuerpos de decenas de sus víctimas en el municipio de Villa del Rosario. Lo primero que vino a mi cabeza como periodista en ese momento fueron las imágenes del régimen nazi, el mozote en El Salvador, crímenes de lesa humanidad que como especie todos reprobamos. Y con el poco tiempo que tenía, ante el cierre de la redacción, escribí quizás una de las primeras notas periodísticas en las que este crimen salió publicado a los medios de comunicación. Al día siguiente me ocurrió una de las experiencias quizás más dolorosas en este oficio y quisiera compartírselas el día de hoy. Iba camino a cubrir otra audiencia de versión libre. Recuerden que estos postulados a la Ley de Justicia y Paz estaban comprometidos a entregar su testimonio y a reparar a sus víctimas a cambio de una serie de beneficios, entre ellos la pena alternativa de máximo 8 años de prisión. Para mi sorpresa, varios medios de comunicación volvían sobre el artículo que habíamos escrito, pero todas las noticias compartían un elemento en común, y es que repetían el testimonio de quien había causado el daño. Nadie entrevistaba a las víctimas que habían perdido a sus familias incineradas en los hornos, y eso fue muy doloroso para mí, porque a pesar de la premura, entendí algo que siento que el país no ha entendido todavía. Y es que la memoria asociada a crímenes de guerra y de lesa humanidad implica no solo repetir el testimonio del perpetrador, sino contrastarlo y concederle a la voz de quien han padecido estos crímenes un papel protagónico ha sido una de mis intenciones en estos últimos años. Esto dicho así suena como un aprendizaje ligero, pero quedó de alguna manera instalado en mi corazón como una deuda con el tema. Fue por eso que en el año 2010 inicié un proceso de investigación profunda. No entendía cómo un crimen que había ocurrido entre el año 2001 y el año 2003 no podía tener dolientes, por qué incluso para los medios que hacían presencia en el departamento parecía una verdad vedada. Para mi sorpresa, encontré una realidad muy diferente a la que imaginaba. En el marco de un proceso de justicia transicional, las familias continuaban amenazadas y no podían ni siquiera alzar su voz para intentar esclarecer lo que había pasado con sus seres queridos. Había mucho silencio y habían muchas presiones y había, por supuesto, muchas amenazas. Comencé a recorrer el departamento porque lamentablemente esta práctica se extendió a lo largo del departamento de Norte de Santander en general, sin mayor éxito. Fueron años de búsqueda en los que en muchas ocasiones teníamos que volver, lo digo en plural, gracias a las asociaciones y organizaciones de familiares desaparecidos. Con un sentimiento gigantesco de tristeza y de frustración. Hasta que en el año 2012 ocurrió un hecho que hizo posible que la investigación de Me Hablarás del Fuego saliera a la luz. Quiero compartirles esta historia con muchísimo cariño, porque en el marco de esta investigación apareció la madre de un muchacho de 17 años, llamado Luis.
Esta madre, a través de la directora de una organización, de una asociación de familiares desaparecidos, me dijo que quería contarme la historia de un cucarrón. Y por dentro, pensé que sería una buena idea escucharlo, pero no muy convencido de dónde podríamos llegar a través de ese acto de escucha. La mamá de Luis comenzó a contarme entonces la historia de un niño, de un adolescente, que financiaba sus propios estudios, que adoraba a su hermana, hincha de Millonarios para su desgracia, ¿no? Un muchacho ejemplar en la medida en que hacía todo lo posible por suplir la ausencia de un padre que no hacía presencia de alguna manera en la casa. Alcanzó a tener una sola novia y aprendía la tonería y pintura en la compañía de un tío llamado Omar. La madre de Luis comenzó a contarme esta historia, pero hizo énfasis en un relato particular que quiero compartirles. Me dijo que desde el primer momento que su hijo desapareció, llegaba a la casa y para evitar que su familia le escuchara llorar, se iba al fregadero. Y justo cuando comenzó a llorar la primera vez, apareció un cucarrón que comenzó a sobrevolar sobre su cabeza. Este ritual se repitió a lo largo de semanas enteras, en las que llegaba absolutamente destruida por acudir a instancias distintas buscando saber sobre el futuro de su hijo. Finalmente, una comisión hizo visita a la casa de la mamá de Luis, y mientras respondía a las preguntas, una vez más el cucarrón volvió a rondar sobre su cabeza. Ella se quedó mirando ese cucarrón fijamente y le dijo por el nombre de su hijo. Le dijo: Luis, no me moleste más, váyase para su pieza, como le decía cuando estaba por allí. Y este insecto se fue volando a un patio de la casa y se guareció dentro de un tronco que de hecho hace parte de una de las imágenes del libro de Me hablarás del fuego. Cuando le pregunté a la mamá de Luis lo que sabía como resultado de la ley de justicia y paz sobre el crimen de su hijo, me dijo que los paramilitares habían confesado que su hijo había sido torturado, había sido asesinado y había sido incinerado en los hornos crematorios de Villa del Rosario, en el corregimiento de Juan Frío. Pero me dijo que esos paramilitares estaban equivocados porque lo que había ocurrido realmente es que su hijo se había convertido en un cucarrón. Este fue el inicio del primer caso de más de 560 documentados el día de hoy. Una historia que perfectamente podría ella no haberme contado y que perfectamente podría yo no haber escuchado. Y esto me toca profundamente porque me invita a pensar en la manera en la que nos acercamos al otro y en la manera en la que nos acercamos a estos testimonios del sufrimiento y del dolor cuando hacemos periodismo. Y les quiero compartir hoy, esta es una especie de noticia tipo primicia, porque esta es la idea de podernos encontrar con colegas, nutrirnos sobre las certezas, pero también sobre las incertidumbres y los aprendizajes. Hace menos ya de año y medio, me encontraba yo en medio de una clase en la universidad y recibí el llamado de un número internacional. Me llamaba un doctor colombiano que se encuentra radicado en Brasil. Imagínense que este hombre se dedica al estudio y la clasificación de los insectos. Este hombre estaba profundamente conmovido porque había leído la historia de Luis y de su madre en el libro y acababa de descubrir una nueva especie de cucarrón para la ciencia. Y había llegado el momento más importante de su investigación, que era bautizarla de alguna manera, darle un nombre a esa nueva especie. Me llamaba, compañeros y compañeras, porque después de leer la historia de Luis, le pareció que ese insecto debía llevar el nombre. Luego, en 2023 podemos decir que el testimonio de la madre de Luis, que me ofreció en el año 2012, es verdad, y que su hijo será para la ciencia y para quienes busquen una reseña sobre este animal, una pieza indispensable para que sepan que en Colombia, durante el año 2001 y el año 2003, los hombres del Frente Fronteras lograron incinerar los cuerpos de más de 560 personas en total impunidad a menos de 40 minutos de la ciudad de Cúcuta.
Les cuento esto profundamente conmovido, pero también movido por un aprendizaje que siento que sigue siendo una deuda pendiente en nuestro trabajo diario. Porque justo hoy, cuando algunos postulados de la Ley de Justicia y Paz tocan la puerta de la Jurisdicción Especial de Paz, como Salvatore Mancuso, quien fuera el comandante general de esta estructura, o Macaco, la semana anterior, una vez más nos mostramos ávidos para volver a definir la verdad sobre la base del testimonio de quien cometió el crimen. Y una primera reflexión que a mí me gustaría hacer en este sentido tiene que ver con la importancia de escuchar el testimonio de quienes han padecido estas realidades. La madre de Luis, con la historia del cucarrón, abrió no solo el camino de la reparación ante la ley colombiana, sino las posibilidades de que cientos de familias pudieran reportar su caso y buscar alguna forma de reparación y de justicia, si es que un crimen de estas dimensiones puede llegar a ser efectivamente reparado. Hay una anécdota que recuerdo con especial afecto de Javier Darío Restrepo. Decía él que en medio de uno de los cubrimientos que realizaba en la guerra centroamericana, pasó por un puente y había un hombre colgado. Absolutamente conmovido por la imagen, tomó la determinación de decirle al camarógrafo que siguieran de largo porque la noticia no podía ser esa. La noticia tenía que ver con las razones por las que ese hombre había sido ahorcado. Siento que tenemos que dejar de darle preponderancia a las declaraciones que suenan sensacionales, que suenan increíbles, y tenemos que mirar con infinito afecto a esas familias que en el caso de los hornos crematorios llevan más de 20 años diciéndole al país lo que ocurrió sin que los escuchemos. La historia se hace aún más compleja, porque transcurrido un par de años, en medio de un evento de lanzamiento del libro de Me Hablarás del Fuego, una mujer se me acercó a mí. Inmediatamente pensé que se trataba de alguien que había perdido a uno de sus seres queridos en el contexto del crimen. Pero para mi sorpresa, se trataba ahora de una mujer, antes niña, que había mantenido una relación amorosa con un integrante del Frente Fronteras. Tenía ella las cartas que habían intercambiado en los años en los que el Frente Fronteras hizo presencia en Juan Frío. Y quería además que escribiera un libro basado en esta historia. Ustedes podrán imaginarse lo difícil que resultaba para mí, que había comenzado a recibir amenazas desde el año 2014 por esta investigación, meterme de lleno en contar una historia de amor de un perpetrador asociado a un crimen que causó tanto sufrimiento y dolor. Y elementalmente mi primera reacción fue de rechazo. Moralmente sentí que esa historia no tenía ninguna relación conmigo y que no iba a ser capaz de escribirla. Es más, pensé que las cartas no iban a rescatarse y que no iban a llegar a mí. Es la historia de este segundo libro, de Cartas de Ceniza. Emilia entonces me envió las cartas y yo comencé a leer con profunda desconfianza cada una de las palabras que estaba allí expuesta. Sin embargo, con el paso de los días, comencé a entender que algo se revelaba delante de mí, mucho más importante que una historia de amor, digo yo, entre comillas, entre un hombre armado y mayor que una menor de edad en un pueblo. Tenía que ver también con explorar la humanidad de alguien que hacía parte de una estructura que había cometido un crimen de estas dimensiones, y creo que esto también lo necesita entender el país. Indudablemente, el testimonio de quienes han causado daño y sufrimiento es un insumo importante para el periodismo, pero no es el único. Una vez más, era importante reconstruir esta historia de amor, pero ahora intentando explicarle al país cómo estos jóvenes terminaron convirtiéndose en paramilitares siendo apenas unos niños cuando ellos llegaron y cuando ninguna autoridad hizo presencia. No para exculparlos, pero con la idea de expandir el horizonte de la mirada y poder entender qué es lo que pasaba. Cuando era niño, compañeros y compañeras, todos los días me iba al colegio caminando y llegaba a una especie de hacienda. Qué pena si los estoy aburriendo con el tiempo. Alguien me puede ayudar si me paso. ¿Eh? Me gusta hablar. Gracias. Y todos los días me iba caminando al colegio que quedaba enfrente de una especie de finca de descanso muy ostentosa para la época, que ustedes se podrán imaginar generaba toda clase de preguntas en quienes éramos estudiantes. Piscinas climatizadas, caballos de paso.
Muchos de los compañeros de esas generaciones apostaban su hombría diciendo quién era capaz de meterse a esa casa y al menos zambullirse en las piscinas para devolverse al colegio. Años después, cuando me gradué como periodista, tuve la oportunidad de contar la historia de ese predio y descubrí que se trataba de una finca de Gonzalo Rodríguez Gacha que estaba en manos de un testaferro. ¿Se imaginan el riesgo que estaban corriendo esos jóvenes intentando saltar a esa piscina para nadar? Entonces lo primero que hice fue llamar a mi mamá y le pregunté si ella sabía a quién pertenecía ese predio, y ella sabía a quién pertenecía ese predio. Alguna vez me invitaron a dictar una charla en este colegio y le pregunté a los sacerdotes, porque era un colegio escolapio, si sabían de quién era la finca, y me dijeron que sabían que era de Gonzalo Rodríguez Gacha, que de hecho para ellos fue muy difícil tener que ir casi que a suplicar para que los muchachos no fueran castigados cuando los descubrían dentro de la finca. Pero hay un elemento en común. Ni mi mamá en su momento, ni los sacerdotes, ni los adultos que nos veían ir al colegio, podían ni siquiera alzar la voz para decir que ese predio pertenecía a uno de los mafiosos más grandes del país. Y digo grandes entre comillas, indudablemente. Este es el dilema de la memoria, porque podemos estar parados sobre un terreno que no entendemos. Y si no se nos explica, corremos el riesgo no solo de repetir los errores del pasado, sino de arriesgar nuestra vida sin ser ni siquiera plenamente conscientes de que lo hacemos. Por eso, la obsesión de mi trabajo en estos últimos años gira en torno a cómo nos relacionamos con lo que no vemos. Hoy estaba preparando esta charla, tratando de organizar las ideas, y abrí la guitarra que traje. No se preocupen que no la traje de adorno, vamos a tocar un poquito de música. Y encontré este papel que me gustaría compartirles. Este papel me lo entregó una familiar que buscaba a su ser querido en la ciudad de Buenaventura. Como parte de un trabajo que hicimos, les dije que escogieran un objeto de su casa y que lo llevaran para nuestro encuentro. Podía ser el objeto que quisieran, si lo tenían y si no lo podían escribir en un papel. Esta mujer escribió: un par de zapatos de mi nieto. Sí. Un nieto que no ha podido volver a ver. Y después viene el trabajo del periodista que tiene que hacernos entender el significado de un par de zapatos, porque para el resto de la sociedad, esa relación de imbricación entre el objeto y la persona, que muchos de ustedes vivirán si tienen por allí un anillo o un collar que alguien que quieren les regaló, pareciera no estar claro. Y siento que ese es en gran medida el problema de conexión entre la memoria y el periodismo, y este tipo de relatos que se construyen al límite del dolor y el sufrimiento. Tenemos compañeros y compañeras, en un país tan complejo como el nuestro, que poner nuestra energía en la dirección de hacer visible lo invisible. Solo así se puede entender que más de 560 personas estuvieran buscando a sus seres queridos o resignando su búsqueda mientras la vida del país continuaba fluyendo normalmente. No es un asunto de apatía. A veces, cuando nombramos las cosas que no se ven, abrimos una puerta de comunicación que nos permite relacionarnos con ellas. Si me lo preguntan, la historia de cada una de las personas que hace falta en su casa adquiere sentido cuando el lector, el que escucha la radio al otro lado, es capaz de imaginarse las dimensiones de la ausencia que ocasiona la falta de ese ser querido en la casa. No cuando repetimos una vez más el testimonio del sufrimiento y del dolor. No podemos definir a los seres humanos por un destino que les fue impuesto a través de la violencia. Pero podemos volver a hablar de Luis y decir que era hincha de Millonarios y ustedes se pueden reír. Y cuando se ríen, les aseguro, nos acercamos a extrañar también la vida de este muchacho de 17 años que sigue haciendo falta en su casa, pero que terminó abriendo un camino de posible reparación en un departamento donde lastimosamente las lógicas de la violencia parecen no haber cambiado, y creo que esto lo podríamos lamentablemente extender a diferentes departamentos de nuestro país. Luego, vengo compañeros y compañeras con
dos ofrendas que me gustaría compartirles musicalmente. Parte de mi trabajo ha sido también sacar la noticia del libro. Por supuesto, para mí es importante que ustedes sepan que más de 63 miembros de la fuerza pública con nombre fueron cómplices de los paramilitares en Norte de Santander, que, como lo dice la magistrada Alexandra Valencia, recibían pago mensual por hacer una especie de paramilitarismo encorbatado, la famosa estructura del reloj de arena. Por supuesto que para mí es importante que ustedes entiendan que una generación entera de funcionarios honestos fueron asesinados antes de que se impusieran estas personas que llegaron a cobrar un sueldo para poder permitir que el Frente Fronteras cometiera sus crímenes. Por supuesto que es importante para mí que hoy en 2023, cuando el país se sacude a partir de las declaraciones de Salvatore Mancuso relacionadas con este crimen, ustedes entiendan que no solo existieron hornos en Villa del Rosario, sino también en Puerto Santander, y que en esa ocasión se usaron hornos crematorios para que el comandante del frente pudiera construir una finca de descanso sobre los cuerpos que le estorbaban de sus propias víctimas. Pero es que ese testimonio va más allá del testimonio del perpetrador. Y con esto no pretendo nublar o dificultar el camino de acceso a la Jurisdicción Especial de Paz de quienes cometieron crímenes y ya se favorecieron con la ley 975. Esa es una respuesta que solo tienen los magistrados y solo tiene el país. Nosotros hacemos periodismo. De lo que sí estoy absolutamente seguro, compañeros y compañeras, es que el dolor de esas familias no necesita ser acreditado por quien lo causó. Que para emitir medidas de reparación en un predio donde cientos de personas fueron incineradas, no se necesita que el paramilitar responsable lo haga o lo diga, porque llevamos diciéndolo 23 años y es hora de que este país lo escuche. Entonces, me gustaría compartir con ustedes dos regalos para acercarnos a lo invisible, si me lo permiten, porque este es un departamento donde la violencia directamente ha cegado la vida de periodistas absolutamente excepcionales en distintas épocas, varios de ellos colegas de ustedes. Quisiera, en medio de estos premios, que son un motivo para encontrarnos, no para competir, no para llenarnos de rabia uno entre otros o envidias, para encontrarnos, para saber en qué andamos, para mejorar. Me gustaría compartirles dos canciones que son muy especiales para mí. La primera es una composición que hicimos con los familiares de Norte de Santander y que me gustaría dedicar especialmente a la memoria de Floralba Núñez. En la dirección de tratar de hacer visible eso que necesita seguirse haciendo visible para que el país lo entienda. Y a modo de cierre, me gustaría compartirles una segunda canción, esta de Julio Daniel Chaparro, periodista colombiano asesinado el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia. Para mí, el máximo exponente de la crónica colombiana, además de un tremendo poeta. Para rendirle un homenaje a esos periodistas en nuestro país que cometen el delirio del acto de la parresía, decir verdad en medio de tantas condiciones de adversidad. Alguna vez me invitaban a un conversatorio que se llamaba Periodismo en Colombia en Riesgo. Yo decía, el periodismo en Colombia no es el que está en riesgo, son los periodistas. Nada más hoy tenía una entrevista maravillosa con unos jóvenes. Para mí es claro que hay muchísimo futuro. Y se van a seguir encontrando con gente dispuesta a decir la verdad. Y en la medida en que nos rodeemos y nos sigamos cuidando unos entre otros, cada vez la van a tener más difícil, se los puedo garantizar. ¿Les parece bien? Bueno. Después de asesinar cualquier cantidad de personas y que lleguen a pagar simplemente 8 años de cárcel,
que dicen decir la verdad y, hombre, darle algo a las víctimas, si en esto efectivamente se ha mejorado algo o si le hemos estado ladrando a la luna. ¿Cómo es el nombre del compañero? Juan. Pues yo he llegado como una reflexión con el paso de estos años de cubrir procesos de justicia transicional. Por supuesto que no tengo una respuesta definitiva para lo que acabas de preguntar, ¿no? Te voy a transmitir un poco mi visión hoy, que es muy diferente a la de cuando empecé a escribir sobre estos temas. No sé si alcance ni siquiera a ser claro, pero va por acá. Creo que es hora de que entendamos que la justicia transicional es muy difícil de ejecutar cuando el Estado ha sido un determinador de los crímenes que pretende resolver. ¿Me entiendes lo que te digo? No se trata solo de cómo resolvemos la situación jurídica de quienes estaban alzados en armas. Se trata también de cómo miramos hacia adentro y realmente hacemos un ejercicio de depuración que permita dar con los responsables al interior del gobierno que permitieron que ciertas cosas pasaran. Y creo que eso, dentro de la justicia transicional, se hace difícil en el contexto de un país de Colombia que es tan complejo, ¿sí? Por supuesto que la justicia transicional es una salida negociada al conflicto, implica que las vidas se salven y eso para mí es muy importante, pero también es muy importante la verdad y es muy importante que no exista impunidad. Eso es lo que yo te podría decir. Ahora, si un Estado que hizo parte del desarrollo del conflicto tiene la dignidad moral para juzgar esos hechos o no, creo que esa es otra conversación y podríamos hablar de distintos tipos de justicia transicional. No sé si respondo a tu pregunta, pero es compleja. Bueno, ¿el cable es cuál? Vamos entonces a comenzar con esta canción en memoria de los familiares relacionados con el crimen del que acabo de hablarles. Esta es una canción que fue co-construida con ellos y con ellas. Abre, de hecho, el libro de Me Hablarás del Fuego. Recuerdo esa voz de quien se ha muerto y sigue muerto y duele saber que es cierto. No volverá ni en el recuerdo. Prefiero esto, que es como un sueño, dejarte ir, ceder al peso. Prefiero esto, que es el silencio, dejarte ir, ceder al peso, dolor de dejarte ir,
de correr y huir, vivir sin ti. Esa primera canción, entonces, en la dirección de homenajear ese testimonio de los familiares, el valor de quienes han padecido la violencia en el desarrollo lamentable de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta que voy a compartirles ahora es un poema de Julio Daniel Chaparro, se llama Estación frente al mar, espero que lo disfruten. Creo que la mejor manera de hacer valer la memoria de los vivos es recordando lo que los hacía vivir. Como perro rabioso, la piel se me agrieta de deseo, de deseo. Afuera, sobrepasando la arena, una barcaza irrumpe en el poniente y las hojas dicen la jerga de una nueva serenata. Mientras comienza la luna. Podría correr poseso detrás de alguna estrella, pero me queda este mar, me queda este mar. El vacío que alimento hasta que llegue el día, pero me queda este mar, me queda este mar. Como jauría en desbandada, mi sangre dicta una palabra, te deseo con todo tu orín, con tu fragilidad. De ala, con tu turbia podredumbre, amor, me están haciendo una hoja, amor, me están haciendo una hoja, amor, me están haciendo una hoja, amor, me
está naciendo una hoja. Eso es Julio Daniel Chaparro. Julio Daniel Chaparro es asesinado el 24 de abril de 1991. Estaba realizando para el periódico El Espectador una serie de trabajos que llevaban por título Lo que la violencia se llevó. Julio Daniel ni siquiera estaba yendo a las regiones a volver a contar o a determinar quiénes habían cometido las masacres. Quería contarle al país cómo la gente seguía viviendo después del dolor. Saben que su caso se encuentra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sigue faltando mucha verdad en el caso del asesinato de Julio Daniel Chaparro, así como sigue faltando mucha verdad en el caso de muchos periodistas asesinados en el país. Sin embargo, quisiera detenerme en esa inquieta certidumbre que llevó a este hombre de Sogamoso, criado en el llano, a recorrer el país contándole a la gente sobre la esperanza de quienes sobrevivían a la violencia. Lo que quisiera compartir con ustedes, compañeros y compañeras, es que tenemos que volver a escuchar con esperanza, incluso si queremos volver a acercarnos a realidades que nos atraviesan el corazón y que se encuentran cerca de un límite que va más allá del dolor. Por supuesto que nuestras narrativas y el trabajo que hacemos no puede reparar a la gente que ha sido asesinada, que ha muerto en las peores condiciones que nos podamos imaginar, pero que cuando nos damos la oportunidad de escuchar con esperanza y cuando lo hacemos haciendo un ejercicio de contrastación serio, en el que el testimonio del perpetrador deja de ser el único elemento que tenemos en cuenta para construir las historias, comenzamos a hacer un mejor periodismo. Solo así, compañeros y compañeras, vamos a entender el significado profundo, la razón por la que el objeto más preciado de una madre son los zapatos de un nieto que no volvió a ver. Y en la medida en que podamos volver a conmover nuestro corazón con esa inmaterialidad que persiste en lo material como una relación de imbricación que va más allá de la ausencia, creo que vamos a hacer un mejor periodismo. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy, y para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Felicitaciones a todos y a todas. Los que... Bueno, muchas gracias a Javier Osuna por esta interesante conferencia para los periodistas y para los invitados en esta noche de entrega del Premio de Periodismo Departamental Carlos Enrique Salamanca Cerón. Queremos en esta tarde agradecer la presencia de dos hermanas de Carlos Enrique Salamanca, Ligia del Socorro y Marta Lucía. Muchas gracias por su presencia en este acto. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Saludamos también la presencia del diputado Carlos Alirio Esquivel. Muy bien, pues en este día de Premio de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón, pues ya en esta oportunidad son los nietos los que comparten con nosotros estos actos. Y precisamente vamos a hacer la presentación del video conmemorativo de la creación de la jornada académica y el premio de periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón. El periodismo es una labor social, comunitaria. Es un legado que nos pertenece, y ahí está la responsabilidad de un periodista de que lo que diga se fundamente en la verdad, porque la palabra tiene mucho poder. Como padre era muy comprensivo, era más comprensivo que yo. Entonces esa comprensión lo llevaba a tolerar más, a entender más a los hijos, a estar presente siempre en el apoyo de sus proyectos de vida. Se preocupó mucho para que ellos tuvieran una educación integral, ¿no? Él amaba el periodismo, ¿cierto? Amaba su profesión. Él siempre decía que debía uno hacer una investigación correcta, precisa de cada caso, de cada situación, de cada noticia.
O sea, no salir a primera medida a dar una noticia, sino que había que investigar a fondo, profundizar, tener en cuenta todas las fuentes de información frente a esa noticia. Él amaba el periodismo y daba la vida por él. Cada año que celebramos este premio de periodismo en nombre de mi padre, nos llenamos de orgullo de ver que otras generaciones también están siguiendo ese legado que él ha logrado construir. Parte de esa nueva generación, pues están incluidos nuestros hijos, nuestros sobrinos. En este caso tenemos una generación que también se ha formado en otras profesiones, pero que tienen un gran amor por la comunicación. Yo veo los nietos como el proceso de formación que nosotros quisimos con Carlos darle a nuestros hijos. Ellos entonces lo han tomado también como base y como faro para la orientación de sus hijos, que hoy son nuestros nietos, 8. Yo nací en el año que él falleció, pero he construido una memoria a partir de los recuerdos de mi mamá, de mi abuela, de mis tíos y de mis primos. Y así me he forjado, digamos, un recuerdo un poco borroso de lo que es mi abuelo, pero sé que fue una persona muy importante en el departamento y para la familia. Es que a pesar de que no lo conocí en vida, puedo tener, gracias a estos tipos de artículos en el periódico que mi abuelo escribía o de sus transmisiones por radio, como un poco de lo que era la labor de mi abuelo como periodista. Es increíble ver cómo mi abuelo, por medio de sus columnas, lograba hablar, lograba tomar diferentes temas. En especial estoy hablando de su columna de económicas, donde lograba tener diferentes encabezados, subtítulos, y daba tips, daba información sobre política, sobre economía, sobre familias o diferentes situaciones que estuvieran pasando a nivel regional. Bueno, pues mi abuelo hablaba sobre diferentes temas, temas muy variados, de economía hasta política, pero también se nos dio la lectura y la literatura, en este caso la Feria del Libro, la primera Feria del Libro en Bogotá. Y desde hace aproximadamente 5 años soy columnista. Siento que esto me ha permitido tener la maravillosa oportunidad de tener un acercamiento al ejercicio periodístico de mi abuelo. Me ha sorprendido la forma en la que los periodistas eran capaces de mantener la imparcialidad, la veracidad y la actualidad de las noticias, en una época en la que la internet estaba dando sus primeros pasos y la información tenía una circulación limitada. No tuve la fortuna de conocer a mi abuelo en vida, pero lo he hecho a través de las historias que cuentan mis padres, mi abuela, de los premios que se han entregado en los últimos años y también a través de algunos de sus artículos escritos y publicados en su momento. A través de mi abuela y mi mamá y toda mi familia he sabido la importancia que tuvo mi abuelo para el periodismo en el departamento del Huila. Bueno, dentro de todas las columnas que mi abuelo publicó por muchos años, Vistazo Regional es la que me llama la atención, dado que fue publicada en enero de 1991, y es cuando se despide de la columna Económicas e inicia en esta columna Vistazo Regional hablar no solamente de economía, sino de política, de opinión y de varios temas sociales del departamento del Huila. El periodismo no tiene descanso y su función se cumple durante las 24 horas, sin importar domingos o festivos. La noticia no tiene horario. Pero el que más me llamó la atención fue uno publicado en 1991 que hablaba sobre la salida al mar y las acciones importantes de todos los líderes de los departamentos que presentaban ante la administración proyectos y documentos para que esta propuesta se hiciera realidad. De las columnas que he leído resalto la escrita en el 15 de enero de 1991 titulada Cooperativismo. En esta resaltaba la importancia de las cooperativas para el departamento y para el desarrollo del mismo. Hoy quiero leerles un pedazo de la columna que escribió mi abuelo en el 91 en el diario El Huila, que dice: hoy 9 de febrero los periodistas colombianos celebramos nuestras fiestas. Se conmemoran además los 200 años del periodista colombiano, teniendo en cuenta que un miércoles 9 de febrero de 1791 apareció el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Yo descubro en ellos como ese sentido de apoyo a los demás. Todos son muy solidarios,
muy querendones de ayudar a la gente. Los periodistas anteriormente hacían su trabajo un poco más con herramientas un poco no tan sofisticadas, pero cada uno en su momento le ha venido aportando lo que a su alcance tiene para, como digo, hacer del periodismo una comunicación rápida, efectiva, objetiva y veraz. Esos bonitos recuerdos llevamos quienes tuvimos la oportunidad de laborar con Carlos Enrique Salamanca en los diferentes medios de comunicación, especialmente en la radio. Y precisamente otro de los de la familia Salamanca, Sergio Felipe, lo invitamos porque usted, en representación de la familia Salamanca, tiene la palabra. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Me llamo Sergio Felipe Salamanca Borrero y soy el nieto mayor de Carlos Enrique Salamanca Cerón. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el ejercicio periodístico, su evolución y sus retos. Desde hace aproximadamente 5 años he tenido la oportunidad de ser columnista y a lo largo de estos años he podido vivir y experimentar en carne propia los retos, sentimientos y dilemas a los que se enfrentan diariamente los periodistas en su proceso de preparación, producción y publicación. De igual manera, esos años me han permitido comprender los enormes retos a los que se enfrentaron los primeros periodistas, especialmente en relación con el acceso a la información y a las herramientas disponibles para producir contenido. En lo que respecta al acceso a la información, no podemos perder de vista lo joven que es la Internet en comparación con el ejercicio periodístico. Este hecho destaca el esfuerzo, rigor, pasión y cautela que debían tener los periodistas durante el siglo pasado en su proceso de acercamiento, seguimiento y verificación de los sucesos sobre los cuales se quería informar. Esto con la premura de no perder primicias y actualidad. En relación con las herramientas disponibles para la producción de contenido periodístico, van quedando en el olvido las pesadas máquinas de escribir y sus característicos ruidos, los beepers y los famosos fax. Todos reemplazados por un solo dispositivo, el celular. Irónicamente, los avances de la tecnología y la hiperconectividad han llevado al surgimiento de nuevos desafíos para el periodismo, como el fenómeno de las fake news, la batalla que libra el papel en contra de las pantallas electrónicas y la mutación del concepto de periodista y su suplantación por pseudoperiodistas ávidos de seguidores y likes en nuestra sociedad del espectáculo. En resumen, cada generación de periodistas ha tenido y tendrá que enfrentarse a retos que se acompasan con los avances tecnológicos y con la dirección en la que apunta la brújula ética y moral de cada siglo. Sin embargo, me tranquiliza el hecho de que el espíritu del verdadero periodista no ha interrumpido su cadena de relevo generacional. Muestra de ello la podemos ver reflejada en el certamen que hoy celebramos. Para concluir, tengo la firme convicción de que mi abuelo se siente honrado y feliz, sabiendo que su legado inspira que el amor por el periodismo siga intacto, legado que incluso inspiró a que una de sus nietas, Margarita, siguiera sus pasos y el día de hoy ejerza la maravillosa profesión que nos tiene convocados. Muchas gracias. Muchas gracias para Sergio Felipe Salamanca Borrero. Bueno, desde la Asamblea Departamental se ha dado un apoyo importante para la realización, para el desarrollo de este Premio Departamental de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón, y precisamente hoy nos acompaña el diputado Carlos Alirio Esquivel, a quien le damos la palabra. Diputado, bienvenido.
Bueno, muy buenas tardes a la familia Salamanca, de manera especial a sus hermanas Marta Lucía, Ligia El Socorro, su nieto Sergio Felipe Salamanca Guerrero, a Javier Osuna, el invitado especial, Marco Fabián Herrera, Carlos Arbey Salamanca Falla, hijo, Lucero Falla, esposa de Carlos Salamanca Cerón, periodistas que nos acompañan, amigos y amigas. Hablar del periodismo, pero en especial hablar de Carlos Salamanca. Yo lo conocí desde muy niño y me acuerdo en el año 82, en mayo, trabajando en una empresa, estuve en su casa instalándole el gas. Y luego en la calle 11 con séptima, nos veíamos todos los días casi, cuando yo salía de Alcanos y él entraba a Radio Neiva, a su noticiero. Y fueron muchas veces las que compartimos con Carlos Salamanca y también con sus hijos y la amistad que nos lleva, de una familia admirable, honesta, trabajadora, emprendedora. Y ver ahora estos nietos, que es la nueva Colombia, brillantes, con conocimiento, con personalidad. Y esta es la transición que estamos viviendo hoy en Colombia dentro de una democracia joven y dentro de todos estos movimientos sociales que se están presentando. Y como lo decía nuestro invitado especial hoy, tenemos que pasar ese trance y que lo tenemos que pasar. No hay una familia que pronto no tenga un guerrillero, un paramilitar, un soldado. O donde hay una familia hoy en las circunstancias donde los grandes y los monopolios de nuestro país nos quieren llenar de odios entre dos matices en Colombia, cuando tenemos grandes problemas. Y ese periodismo que hacían anteriormente Sanabria, Rodrigo Silva, Fermín Segura, Darío Silva Silva, que lo fui a condecorar cuando cumplió sus 25 años de su iglesia en Bogotá. Y estar esta tarde como representación después de volver a la asamblea y ser el huilense de mayor permanencia desde la creación de la asamblea del departamento del Huila, cerca de 17 años, y que lo hice como un hobby, porque mi pasión es crear empresas, generación de empleos y crear expectativas a la gente. Estar aquí para mí es un orgullo. Cuando fui presidente de la asamblea, me reuní y le hice un homenaje con más de 130 periodistas en mi finca. Pero en mi casa he tenido más de 120 periodistas en varias oportunidades, entre técnicos, fotógrafos y de todos los índoles, tanto de televisión, de radio, de prensa. Y desde luego hoy, con todos los diferentes portales que existen, estar aquí condecorando a un extraordinario periodista que también es un ejemplo de vida y que para mí es un orgullo que pronto, por circunstancias de la Junta Directiva y que hace apenas 8 o 15 días me reincorporé a la Asamblea y estando hace apenas 2 horas en la Cordillera Oriental prácticamente haciendo un proyecto que estoy desarrollando ya, pero me dijeron que viniera y me vine inmediatamente y sobre todo es un honor para mí como diputado estar aquí con la familia Salamanca y con todos los periodistas. Muchas gracias. Pasamos a la presentación del jurado calificador que en este año tuvo esa difícil misión de entregar el veredicto. Jurado calificador que estuvo integrado por Mariluz Vallejo, periodista con doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, España. Fue reportera y editora cultural del periódico El Mundo de Medellín y profesora de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Antioquia. Desde 2001 es profesora titular de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, fundadora y directora de la revista Directo Bogotá y coordinadora del campo de periodismo. En 2017 recibió el premio bienal Vida y Obra como investigadora en Ciencias Sociales, Humanas y Artes de la Universidad Javeriana. Ha publicado los libros La Crónica en Colombia, Medio Siglo de Oro, A Plomo Herido, una crónica del periodismo en Colombia, Crónicas Bogotanas de Felipe González Toledo, Antología de Notas Ligeras Colombianas, Antología de Crónicas, Memorias del Agua en Bogotá, Tinta Indeleble, Guillermo Cano, Vida y Obra, y El País en una Gota de Agua, entre otros. Mariluz Vallejo. Otro de los integrantes del jurado calificador, Jaime Andrés Monsalve, nació en Manizales en 1974, comunicador social, periodista de la Universidad Javeriana, egresado de maestría en literatura de la misma universidad. Ha sido redactor del Espectador, editor cultural de la revista Cambio, jefe de redacción y editor internacional de la revista Soho y jefe de contenido del programa cultural o Cultura Capital de Canal Capital. En tres oportunidades ha sido becario de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Actualmente es el jefe musical de la Radio Nacional de Colombia y miembro del comité editorial de la revista El Malpensante, donde publicó una investigación acerca del primer disco de jazz grabado en Colombia, con la que ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2011, en la categoría Mejor Trabajo Cultural en Prensa, autor de Carlos Gardel, Cuesta Arriba en su rodada, El Tango en sus propias palabras, Astor Piazzolla, Tango del Ángel, Tango Diablo, y coautor de libros que recrean la historia del jazz. Marcos Fabián Herrera Muñoz, magíster en filosofía contemporánea, ha ejercido el periodismo cultural y la crítica literaria en diversos periódicos y revistas de habla hispana. Es miembro del comité editorial de la revista musical La Lira. Sus crónicas se publican en la revista Diners, autor de los libros El Coloquio Insolente, Conversaciones con escritores y artistas colombianos, Silabario de Magia, Poesía, Palabras de Autor, Oficio del Destierro, Un Bemol en la Guerra, entre otros. De modo que para ellos, el aplauso muy merecido y el reconocimiento para ellos, los tres integrantes del jurado calificador. Pero hay el mensaje que nos ha enviado la presidenta, o quien actuó como presidenta de este jurado calificador, Mariluz Vallejo. En calidad de presidenta del jurado del concurso de periodismo Carlos Enrique Salamanca, quiero contarles que con mis compañeros leímos cada uno de forma independiente todos los trabajos que se recibieron en prensa, televisión, internet, y después de un examen concienzudo de ese material lo reunimos el pasado 8 de agosto para deliberar y llegamos unánimemente a los acuerdos y a la elección de 7 ganadores en las distintas categorías. Fue una experiencia muy placentera y en nombre del jurado felicito a los ganadores y agradezco a la Gobernación del Huila por haberme invitado. Muy bien. Llega el momento entonces de dar a conocer el acta que firmó el jurado calificador y precisamente lo hace uno de los integrantes, Marco Fabián, quien nos hace entrega de esta acta importantísima. Bien, muy buenas noches. Me agrada mucho estar esta noche de celebración del buen periodismo regional en mi ciudad, en mi departamento.
Me gratifica enormemente haber estado aquí escuchando la conferencia de Javier Osuna, cuya trayectoria he seguido y he admirado. Lo leo desde que escribía en la revista Fahrenheit 451, después con ese ejemplo de periodismo tan valiente y osado como fue Verdad Abierta, un referente hoy mundial y latinoamericano en el periodismo de conflicto. Leí el año pasado Cartas de Ceniza, lo disfruté mucho. Y bueno, ya tengo como tarea leer Me Hablarás del Juego. Admiro mucho a Javier, he tenido la fortuna de leerlo en los distintos medios en donde ha trabajado y creo que fue un gran acierto de la gobernación del Huila y el premio de periodismo invitarlo esta noche. Ahora que hablaba con los familiares de Carlos Enrique Salamanca y que salía la idea, germinaba la idea de editar un libro que compilara su obra periodística publicada en la prensa escrita, pues se me ocurre a mí que son muchas las tareas pendientes en el periodismo regional, doctor Salamanca. En el siglo XIX, el Huila fue epicentro de la prensa libertaria con José María Rojas Garrido. Luego, en los albores del siglo XX, ya tuvimos aquí en Neiva una revista cultural pionera en ese momento, como lo fue la revista El Bronce. Y así como está pendiente la edición de la obra periodística de José María Rojas Garrido, de Carlos Enrique Salamanca, yo creo que estamos necesitando un centro de estudios que se concentre en la recuperación de toda esa obra periodística de tantos cultores de la prensa escrita, de la prensa hablada, que sin duda alguna han dejado una obra muy memorable. Yo tuve la enorme responsabilidad y el gran placer de compartir con dos maestros del periodismo colombiano. Mariluz Vallejo fue durante 10 años presidenta del jurado Simón Bolívar y yo creo que eso fue un gran aprendizaje, trabajar al lado de ella, una mujer muy metódica, muy rigurosa, muy ecuánime, muy vertical en sus valoraciones. Trabajé al lado de otro que quizás puede ser el mejor periodista musical de Colombia en ese momento, como lo es Jaime Andrés Monsalve. Leímos rigurosamente los trabajos y fruto de esa valoración hay unas reflexiones que les voy a compartir esta noche que están consignadas en el acta. Acta del jurado calificador del Premio Departamental de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón 2023. Los miembros del jurado calificador del concurso Carlos Enrique Salamanca, reunidos en la ciudad de Bogotá el 8 de agosto del 2023, luego de evaluar cada uno de los trabajos participantes en las 7 categorías, expresan su satisfacción general con el material recibido, que refleja la vitalidad del periodismo en el departamento del Huila. Y para dejar abierta la conversación con los colegas, plantean algunas consideraciones que surgieron durante la deliberación. Al revisar los perfiles de los participantes, se advierte la temprana profesionalización de los jóvenes reporteros de la región. Esta es una manifestación inequívoca de la firmeza de sus vocaciones periodísticas y un componente loable que deja entrever la solidez de sus procesos académicos, liderados por las diversas instituciones con oferta de pregrado en periodismo y comunicación en el departamento. Se evidencia, con apreciable vigor, el relevo generacional en los periodistas del Huila y la coexistencia de varias generaciones en los equipos de los medios regionales, lo que les ha permitido apropiarse de los cambios y de las demandas de unas audiencias cada vez más críticas y exigentes. Existe en las narrativas periodísticas una marcada inclinación temática por destacar las historias de esfuerzo y consagración de los talentos locales, celebrar la versatilidad de los habitantes que enfrentan las adversidades de la vida cotidiana y tributar el derroche de talento y creatividad manifestado en el arte tradicional, las actividades folclóricas y el rescate del patrimonio. Es destacable la capacidad y la audacia de los reporteros de algunos medios nacionales con presencia en el Huila y en la región para crear agendas autónomas y posicionar debates relacionados con las problemáticas sensibles en el departamento. Por ello, el jurado calificador celebra el impulso que en esta senda han liderado medios como La Silla Vacía y la Radio Nacional de Colombia. El rigor en el manejo de las fuentes, la capacidad de encontrar perspectivas novedosas para relatar los hechos y la valiente indagación de anomalías como la corrupción y la inoperancia de la justicia dejan una impronta que merece continuidad para proporcionarle a la ciudadanía del sur del país información veraz y confiable. Una valoración integral de los relatos permite corroborar las posibilidades de reconstrucción de memoria que brinda el periodismo en una región que ha padecido las distintas violencias de la Colombia contemporánea.
Este trasfondo de desazón, rupturas y conflictividad no ha impedido que en el Huila el periodismo se erija como fiscalizador de los poderes y ejerza una labor de veeduría y control. La mayoría de los trabajos participantes gozan de condiciones dignas de escritura, contrastación de fuentes, factura visual y exploración estética sobre temas y personajes poseedores de riqueza testimonial e interés periodístico. Se observa un amplio conocimiento del territorio y una auscultación genuina de las preocupaciones de los habitantes del Huila. De esta forma, se reafirma la necesidad de un periodismo independiente, valiente y distanciado de los entramados de poder que lo constriñen. El jurado exhorta a la organización del concurso, a las agremiaciones de reporteros y a las escuelas de comunicación de la región, a aunar esfuerzos para enfrentar con perspicacia periodística y osadía empresarial los retos que surgen en el tratamiento de la información de carácter regional en un mundo que demanda la comprensión serena de los hechos, siempre amenazada por los fanatismos y los intereses corporativos. Bogotá, 8 de agosto del 2023, firma Mariluz Vallejo, Jaime Andrés Monsalve y Marco Fabián Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Fabián Herrera. El acta del jurado calificador. Señores periodistas, vamos entonces a darles a conocer a ustedes los resultados finales. Categorías. Mejor trabajo periodístico universitario. Damos lectura a los decretos expedidos por la Gobernación del Departamento. Decreto número 299/2023, por el cual se reconoce la labor de un destacado periodista, el gobernador del Huila, en uso de sus facultades legales y considerando que es deber del gobierno departamental exaltar y distinguir a quienes con su labor han prestado un invaluable servicio al departamento y han manifestado su interés por cooperar en la información de los hechos más importantes y trascendentales de la región. Que mediante ordenanza 029 del 5 de agosto de 2023, por medio de la cual se derogan las anteriores y se crea el Premio de Periodismo Huilense Carlos Enrique Salamanca Acerón como evento académico para el sector periodístico del Huila, y en el tercer artículo de la misma se estipula el reconocimiento y distinción al mejor trabajo periodístico y editorial en las siguientes categorías. Mejor trabajo periodístico universitario, mejor trabajo periodístico comunitario, mejor trabajo periodístico turismo-cultura, mejor trabajo periodístico desarrollo sostenible, mejor trabajo periodístico inclusión social, mejor trabajo periodístico investigación y mejor trabajo periodístico categoría especial. Que el jurado calificador para esta duodécima versión del Premio Departamental de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Acerón, conformado por Mariluz Vallejo, Jaime Andrés Monsalve y Marcos Fabián Herrera, contó con el tiempo suficiente para analizar cada uno de los 38 trabajos inscritos en las 7 categorías y tomó la siguiente decisión que consta en acta firmada por los mismos el día 8 del mes de agosto del año 2023. Que el jurado calificador por unanimidad declaró que el trabajo ganador en la categoría Mejor Trabajo Periodístico Universitario es el titulado Atavío Sanpedrino, de Claudia Jimena Ortiz Joven, publicado en Comité de Usuarios Antena Parabólica de Yaguará el día 24 del mes de mayo del año 2023, por lo que es merecedora tanto del reconocimiento del gobierno y el pueblo huilense, como del premio representado en el cheque simbólico que se entrega en ceremonia especial y que en todo caso será pagado de manera física antes de terminada la vigencia 2023. Que para asumir el compromiso económico adquirido mediante el presente decreto, la Gobernación del Huila cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal. Decreta
Artículo primero, otórguese el Premio Departamental de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón en la categoría Mejor Trabajo Periodístico Universitario de Claudia Jimena Ortiz. Firmado Luis Enrique Duzán López, gobernador del Huila. Pasamos a la siguiente categoría. Muy bien, felicitaciones. Siguiente categoría. De 2023. El texto similar al anterior, pero lo importante aquí, por el cual se reconoce la labor de un destacado periodista, que el jurado calificador por unanimidad declaró que el trabajo ganador en la categoría Mejor Trabajo Periodístico Comunitario es el titulado Convivir con la Basura, un conflicto ambiental, social y político, de Bernardo Monge Sánchez y Juan Guillermo Soto Medina, publicado en el periódico institucional Desde la U, en la edición número 66 del mes de septiembre del año 2022. Se hace entrega del premio. Siguiente categoría. La labor de un destacado periodista. Que el jurado calificador por unanimidad declaró que el trabajo ganador en la categoría Mejor Trabajo Periodístico, Turismo y Cultura es el titulado Sombrero de Pindo, un orgullo huilense, de Brian Smith Sánchez Lozada, publicado en el portal web OPA Noticias el día 17 del mes de febrero del año 2023. Brian no se encuentra con nosotros. Bueno, se le hará llegar entonces el respectivo cheque. Siguiente categoría. Conoce la labor de un periodista destacado. Que el jurado calificador por unanimidad declaró que el trabajo ganador en la categoría Mejor Trabajo Periodístico en Desarrollo Sostenible es el titulado Vía Libre a Exportaciones Paneleras, de Gloria Cecilia Camargo Ramos, publicado en el Diario del Huila los días 6 y 7 del mes de mayo del año 2023.
Felicitaciones. Decreto 193 por el cual se reconoce la labor de un destacado periodista. Que el jurado calificador por unanimidad declaró que el trabajo ganador en la categoría Mejor Trabajo Periodístico en Inclusión Social es el titulado Jairo Mota, Una Vida en el Exilio, de Paulina Yáñez Vargas, publicado en la emisora De Paz de Algeciras, Radio Nacional de Colombia, el día 10 del mes de mayo del año 2023. La siguiente categoría, el decreto 294. Calificador por unanimidad declaró que el trabajo ganador en la categoría Mejor Trabajo Periodístico en Investigación es el titulado El Gran Engaño de Capitolino, el hombre que timó a 5.000 víctimas, de Gerson Andrés Ortiz Cardoso y Ginette Alicia Prieto, publicado en el portal web La Silla Vacía el día 11, el mes de diciembre del año 2022. Gerson. Bueno, no vino. Siguiente categoría. Decreto 295-2023, por el cual se reconoce la labor de un destacado periodista. Que el jurado calificador por unanimidad declaró que el trabajo ganador en la categoría Mejor Trabajo Periodístico en categoría especial, Ciencia y Tecnología, es el titulado Tecnología con sello huilense para el mundo, de Angélica Tatiana Andrade Quimbaya, publicado en el Diario del Huila el día 25 del mes de abril del año 2023. Felicitaciones para todos los ganadores. Para ellos, ese aplauso especial de todos. Y quisiéramos, más adelante, para la foto de primera página. En esta oportunidad, la Asamblea Departamental hace entrega de la distinción especial Cacique Timanco a un periodista de la ciudad de Neiva, del departamento del Huila. Asamblea del Huila, Unidad, Gestión y Progreso, Resolución 222 del 17 de agosto de 2023, por medio de la cual se hace exaltación con la Orden Cacique Timanco y reconocimiento al comunicador social y periodista José Ignacio Valencia Gutiérrez. La Mesa Directiva de la Honorable Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las conferidas en el artículo 299 y 300 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 2200 de 2022 y Ordenanza 021 de 2022, y considerando que la Ordenanza 029 de 2021 creó el Premio de Periodismo Huilense Carlos Enrique Salamanca Cerón como un evento académico
que exalte y reconozca la excelente labor periodística de sus profesionales y el trabajo de los medios de comunicación en el departamento del Huila, y que otorgue reconocimiento y formación intelectual al gremio periodístico de la región. Que el artículo 4 de la Ordenanza 029 de 2021 establece que la Asamblea Departamental del Huila hará distinción especial con la máxima orden Cacique Timanco en el marco del evento de premiación al comunicador social y periodista por su excelente vida y obra en el trabajo profesional a nivel regional, nacional e internacional. Que para el efecto, la mesa directiva de la Asamblea Departamental decide exaltar al comunicador social y periodista José Ignacio Valencia Gutiérrez, hijo ilustre del municipio de Pitalito, quien a lo largo de su vida profesional se ha destacado en medios locales y nacionales como RCN, Radio Sur Colombiana, HJWK, TV Huila, que ha sido fundador y presidente de varias agremiaciones periodísticas, entre ellas CIPRAS, Asociación de Periodistas Surandinos, Cooperativa de Periodistas, Federación Colombiana de Periodistas, y actualmente es miembro de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. En virtud de lo anterior, esta corporación resuelve, artículo primero, exaltar al comunicador social y periodista José Ignacio Valencia Gutiérrez por su excelente excelencia en su vida y obra en el trabajo profesional. Artículo segundo, distinguir con la orden Cacique Timanco, máxima distinción que otorga la Asamblea Departamental del Huila, al comunicador social y periodista José Ignacio Valencia Gutiérrez por su trayectoria profesional en el debido trabajo a nivel regional y nacional. Artículo tercero, la presente exaltación y distinción será impuesta en ceremonia especial a realizarse el día 18 de agosto de 2023 en el municipio de Neiva. Comuníquese y cúmplase, firmado José Armando Acuña Molina, presidente, Clara Inés Vega Pérez, primera vicepresidente. Hace entrega el diputado Carlos Alirio Esquivel. Queremos invitar a los periodistas ganadores, por favor, nos acompañan para la fotografía de todos los. Ahí. Prende el micrófono, José Ignacio, por favor. Para hacer algunas acotaciones importantes, yo estoy en varias conferencias suyas, extraordinario el trabajo que hicieron, y conocí uno de los crematorios en el departamento de Santander. Yo aquí estoy porque en este momento le voy a quitar 5 minutos no más. Yo quería que este escenario estuviera totalmente lleno, con estudiantes universitarios de 4 programas que tenemos en el departamento. Pero no está lleno. En este momento soy el director fundador de un canal, de un portal de televisión. Y actualmente soy el secretario o el director ejecutivo de la Corporación Periodística del Huila, miembro de la Federación Colombiana de Periodistas, que representa a la FIP a nivel, no a la FLIP, a nivel internacional. Y en este momento me desempeño como miembro integrante del Comité Nacional para la protección a los periodistas víctimas de la violencia. Por eso he estado vinculado hace varios años a través de la ley 1448, usted la conoce muy bien. Pero yo quisiera rogarles un favor para que esta ordenanza no quede en letra muerta, porque tiene 6 artículos e infortunadamente 4 no están plenamente ejecutados. Nosotros habíamos solicitado desde el año 2012 que este acto fuera un acto académico de gran valía, que aquí estuviesen los directores de los medios, los trabajadores de los medios de comunicación, los periodistas,
que estuvieran los estudiantes de las facultades de los programas de comunicación social estuvieran aquí. De nada sacamos impartir una instrucción para mejorar la noticia. Estamos ya hartos de las noticias falsas que están dando en la región. Si los que propensen esa noticia falsa no llegan, no vienen a esas reuniones. La corporación nuestra tiene como único fin, precisamente, es buscar la actualización de los periodistas. Porque es que en la región y el país, el periodismo no va así, sino al contrario, va en decadencia. Estamos perdiendo la credibilidad en el país. Los periodistas no nos están creyendo, porque estamos diciendo mentiras. Y eso solamente se logra fortaleciendo a los periodistas que están en formación. Mientras no haya formación con la debida berraquera, seguimos con las noticias falsas y algunos prestándose para hacer cualquier gabela en esta época periodística de elecciones. Vea, es necesario que esto no se quede en letra muerta, como quedó, que se difunda. Yo no sé si al gobernador no se le entregó esta carta que la mandamos el 27 de febrero solicitándole la convocatoria al concurso con toda la anticipación del caso. No sé si al señor presidente de la Asamblea le entregaron esta carta que le mandamos el 2 de marzo solicitándole que por favor escogiera entre la terna que le presentaran las organizaciones gremiales. ¿Cuántos presidentes de organizaciones gremiales hay aquí? Yo creo que no hay ninguno. Porque a nosotros nos desconocen que le venimos trabajando. Esta ordenanza, 2 años después de haber salido, la primera ordenanza, logramos que incluyeran el internet sin que le dieran un peso. Y logramos con esta asamblea en pleno que se constituyera esta ordenanza que tiene sentido. Nosotros necesitamos que de los 341 periodistas que están laborando en Neiva, es el dato que tenemos las agremiaciones, por lo menos 300 trabajos se presenten. En el departamento hay más o menos 650 periodistas trabajando en las emisoras comunitarias. ¿En dónde están metidos? Están trabajando. No me estoy refiriendo únicamente a cronistas, me estoy refiriendo a quienes trabajan en las oficinas de prensa. A eso lo respaldamos. Señores que trabajan en las oficinas de prensa, manden 1,000 boletines. Que les creamos uno, es una gran gloria. Que por favor los jefes de prensa de las oficinas sean amigos de los periodistas, porque cuando salga, ¿qué van a hacer? Si van a los medios donde no, nosotros estamos trabajando. Y por favor a las universidades, actualicen esos programas. La Universidad Minuto de Dios, llevo 5 semanas solicitándole que me diga cuál es la innovación del programa que tienen y no he tenido la oportunidad de que me den la oportunidad de hablar con ellos. La Universidad Cooperativa acaba de sacar un programa que se llama Narradores con Media y otro que se llama Transmedia. ¿Sabe lo importante que es esta, no es cierto? Lo importante que se tiene. Mientras las universidades no modernizan sus programas, seguimos sacando periodistas esperando un empleo. Y resulta que nosotros hemos venido insistiendo en la investigación periodística. Mire, este es un gran investigador. Es un gran investigador. En el departamento del Huila la investigación es muy pequeña. Tan es así que estamos buscando crear un premio que se llama Floralba Núñez, que se llama Premio Regional de Investigación. No lo hemos podido sacar porque no tenemos plata. No tenemos con qué darle. Hemos logrado establecer una estatuilla que la vamos a entregar el año entrante. El lanzamiento va a ser en septiembre y ojalá nos acompañe. Queremos invitar a Amparo Peláez, que venga la gorda, que creo que la que entrevistó a Tiro Fijo, y que venga Erika Zapata, esta niña que está creando revuelo allá a través de Caracol. No sé si será publicidad solamente, ¿no? Pero que venga. Eso se va a hacer en Pitalito. Nuestro gremio, organización, viene trabajando precisamente por eso. Porque hay actualización. Es que muchas veces nuestros periodistas no saben utilizar el teléfono. Ese aparato que uno puede editar. Hasta editar puede hacer ahí. Perdona si me extiendo, pero es importante. Yo felicito a los estudiantes de la surcolombiana que están aquí.
porque son los que vienen a reemplazarnos a nosotros, indiscutiblemente. Y si se demora un poco la entrega de la comida, que se demore. Nosotros los periodistas no venimos en busca de comida. Este premio que están entregando es un premio valía. Mire, a ese señor, yo trabajé con él desde 1972. Fuimos de gran batalla. Trabajamos mucho. Y no tengo nada porque no me vendí. No nos hemos vendido. Como algunos que sí tienen dos y tres fincas. De aquí en el departamento del Vila Periodista. Y algunos que fueron trabajadores de este gobierno. Y no veo al gobernador aquí. De este gobierno y son los más enemigos de nosotros a través de columnas periodísticas. Sí, y les pagaron en Bogotá. Soy periodista y investigo algo. Y por eso les digo, muchachas y muchachos jóvenes, el departamento de Elvira necesita investigadores, pero buenos investigadores. Y en eso hay que replantear esos programas de comunicación. Aquí está el doctor Acevedo, mírelo. Ahí está el profesor Zabaleta. Hay otros profesionales que necesitan. Miren, nosotros necesitamos que este premio no se quede tan chiquito, que sea grande. ¿Sí? Yo estuve hablando con el director de RCN y no sabía, no tenía ni idea de esto. Si a nosotros nos dicen, convoquen, nosotros con mucho gusto convocamos. Mire, aquí les dije cómo se podía hacer la convocatoria. Sería que el gobernador no le llevaron ese dato, pero aquí les dije cómo hacía. Mire, participar en este concurso es simple, sencillo. Yo no le puedo decir, ni el encargado de esto le puede decir a un periodista qué es investigación. Tiene que saberlo, ¿no es cierto? Claro, que es una crónica. Y tampoco es una crónica, son 5 libros. Yo perfectamente puedo hacer una crónica en 4 párrafos, o no. Se puede hacer una pequeña crónica. De tal manera que eso quería decirles, compañeros. Ojalá que el año entrante, familia Salamanca, estos escenarios estén llenos de periodistas. Repito, 341 hay en Neiva. ¿Y dónde están? ¿Cuántos trabajos se presentaron en esta oportunidad? 39. Y nosotros hemos solicitado que ahora con el avance tecnológico haya una plataforma donde se publiquen esos trabajos para nosotros leerlos y para los jóvenes se los lean. La niña que presentó ese trabajo de Yaguará, que lo leamos. Yo no lo he leído, yo no lo he visto. Y necesitamos nutrirnos de eso. Claro que yo estoy viejo, ¿no? Pero es importante, compañeros, ese trabajo. Y los profesionales que ya están como yo, viejos en este trabajo, eso no estamos llenándonos de plata. Aquí no se consigue plata con el periodismo. Pero muchas veces nos estamos acostumbrando con una totumita a que nos echen 10 pesos en la totuma. Y eso es un trabajo muy, 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 muy degradante. Así no se hace periodismo en este departamento y en el país. Yo conozco más o menos la situación en el país. Y es bien degradante. El periodismo no va así, sino al contrario, va bajando. Pero tenemos modelos, jóvenes. Y hay en la universidad, aquí también hay jóvenes capaces de hacer un periodismo bueno. Pues repito, la investigación. Nos acompaña el doctor Salamanca de familia para que el año entrante esto se llene con profesionales, con estudiantes, con jóvenes echados pelantes. Ojalá Erika nos acompañe en las primeras semanas de septiembre para que la conozcan. Muchas gracias. Queremos solicitarle a los periodistas ganadores, por favor, nos acompañan para una foto con el jurado y con la familia Salamanca, por favor. Con eso estamos finalizando para todos ustedes, para toda Colombia, para Huila y Colombia, este acto tan importante a través de los medios. Y les agradecemos por su sintonía, por compartir con nosotros los resultados de este Premio Departamental de Periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón. En nombre de la Gobernación del Departamento y del señor Gobernador Luis Enrique de Usán López, les agradecemos a todos ustedes. Una feliz noche. A continuación los esperamos en la recepción que se tiene programada para los señores periodistas en el primer piso, por favor.